Hola, mis queridos amigos. Muy, muy buenas tardes. Yo soy Anaís de Melo. Estamos en el programa Vino con mucho gusto. Y el día de hoy no tenemos una mesa como siempre que está llena de gastronomía, vinos, bebidas y muchos, eh, muchísimas cosas para comer y para degustar. Pero hoy vamos a degustar otra cosa: vamos a degustar cultura. Y eso a veces puede ser hasta mejor. Eh, el día de hoy es un programa muy especial eh, porque tengo aquí a dos grandes amigos míos y el programa no va a ser en español, el programa va a ser en inglés, francés, sí, bueno. hebreo, <laughs> va a ser un poquito de todo porque nuestro invitado eh, no, habla, no habla español, pero ahorita les explico quién es. Primero, obviamente, les quiero presentar a mi queridísimo sí, 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 amigo, compañero y colega, a Alex Ruiz, que todos ustedes conocen, porque obviamente él tiene su programa que se llama En tus propias palabras. Y yo lo quise invitar el día de hoy a que esté conmigo en este programa que sí es vino con mucho gusto, pero también es en tus propias palabras, porque en sus propias palabras nuestro querido invitado nos va a contar sobre sus películas. Él se llama Kamal Ashkar. 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 Kamal Ashkar, déjeme darles una pequeña introducción eh, y el porqué de los tres el día de hoy. Eh, Kamal es un director de cine muy, muy conocido en Marruecos Que vivió en Israel y vivió en Francia De hecho, creció en Francia, igual que yo, que crecí entre Francia e Israel Y Marruecos eh, Y Marruecos, no, También. naciste en Marruecos Sí, pero uh, ahora live en Marruecos Ah, ahorita sí, <laughs> ahorita vive en Marruecos, pero creció en Francia Sí Ok, y entonces, él es marroquí, es muy conocido, ha hecho varias películas pero tiene una adoración, que eso es muy raro, es musulmán y tiene una adoración por los judíos y vivió en Israel. Por otro lado, mi querido Alejandro, todos sabemos que también le gustan mucho los judíos y estudió en Israel. Entonces, yo como todos ustedes saben, soy judía y crecí en Israel. Entonces se me hizo padrísimo este trío el día de hoy, cada uno en su propia religión, musulmán, católico, judía que vivimos los tres en Israel y los tres queremos a los judíos, digo, en, en mi caso es obvio porque soy judía, ni modo que no los quiera, pero sí es raro que un judío, digo, que un no judío, y aquí tengo a dos, que quieran tanto a Israel eh, y a los judíos de, de en general, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante invitar a Alex el día de hoy para que los dos entrevistemos a Kamal. Y yo vi dos películas, conocí a Kamal hace poco, hace dos, tres días, porque me invitaron a ver una de sus películas, que estuvo muy, muy padre, que habla sobre eh, la gente marroquí en Israel. Y ayer fui y vi otra película de él, que también habla sobre el mismo tema. Entonces es obvio que Kamal eh, tiene como un vínculo con eh, Israel y eso me da mucho gusto porque Israel es uno de los países más maravillosos que existen en el universo y es, es un país muy lindo sin embargo yo conozco Marruecos he estado ahí dos tres veces y les quiero voy a presumir algo Alex a ver si me entiendes Sí. yo cené con el eh, con el rey de Marruecos no este el que se murió Sí, J'ai dîné avec lui. Ah, wow. Oui, chez lui. Hassan II. Il est mort déjà. Ouais, ouais, ouais. Je, je crois que c'était le père de celui-là. Celui-là, exactement. Ok. okay. Entonces, eh, pues, Marruecos c'est un pays meraviglloso. Étienne, gente lindísima, un clima increíble. Y además de eso, pues, por donde vayas, hay mercados, y hay playa, y hay mar. Y hay gente preciosa que siempre está con una sonrisa increíble. Desarrollo. El desarrollo. Todo eso, vamos a hablar de eso. Y, ¿tú conoces Marruecos? Poquito. Sí. Entonces, bueno, yo estuve como turista y, y voy a seguir yendo a Marruecos. Me gusta mucho. Pero bueno, vamos a hablar ahorita con Kamal. Eh, voy a tratar de traducir, porque sí, difícil traducir y hablar y preguntar, ¿no? Eh, lo vamos a hacer en inglés, francés, en hebreo también. Eh, y eh, la primera pregunta que le voy a hacer a Kamal es por qué estas dos películas se le ocurrió hacer sobre los judíos marroquíes y, y cuánto tiempo estuvo en Israel también, porque habla un hebreo perfecto. ¿Te Sí, sí, Ah, pues lo entendió, no se lo tengo que, que traducir. Entonces, ¿por qué te hecho dos filmes sobre los marroquíes en Israel? sur les Juifs marocains. Pourquoi C'est un peu comme une obsession peut-être. Presque, presque, presque. Ben en fait, mon intérêt pour pour cette question là, moi je suis né au Maroc, j'ai grandi en France. Soy marocain y français. O sea es marroquí Elle él él nació en Marruecos y creció en Francia. igual que yo nací en Portugal, et grandi en France et en Israël. Pues, eh, la gente, muchas veces, crece en un país y nace en otro. Pues es, obviamente, también, eh, muchos marroquins se fueron a Francia. Mmh. Et donc, j'ai ressenti toujours, euh, j'ai eu toujours plein de questions sur euh, mon identité. Et je me suis senti toujours une espèce d'étrangeté. Un... J'ai vécu dans l'entre-deux. Au Maroc, on disait que j'étais français, en France, on disait que j'étais marocain. Et quand j'ai découvert qu'il y avait la présence juive au Maroc, dont j'avais 20 ans, euh, bah, tout d'un coup, c'était comme un miroir, une identification à une étrangeté, parce que moi, je me sentais comme une étrangeté. Et elle disait que quand elle a grandi en France, les Français pensaient qu'elle était maroquien. y en Marruecos pues pensaban que era francés entonces tenía así como una dualidad de identidad no porque que soy francés o soy mexicano eh, digo o soy eh, marroquí y cuando él supo eh, porque él como vivió muchos años en Francia no estaba en en Marruecos cuando regresó a Marruecos como a los 20 años más o menos y se dio cuenta que hay judíos en Marruecos él se dio cuenta que los judíos en Marruecos sentían lo mismo, que de hecho, como tú sabes, los judíos a, sienten lo mismo a donde estén, porque una cosa es que estés judío, pero además de ser judío, también tienes la identidad del país a donde claro. vives, ¿no? Entonces, él sintió que los judíos en Marruecos tenían esa dualidad en, en, en su personalidad y por eso se empezó a interesar por ellos. Sí. Et tu aussi les vas demander des choses. Oui, oui, oui. Les deux películas traitent de la relation uh, uh, entre les judéos et les musulmanes. Uh, Sur la convivienza, la coexistence. C'est uh, très important en ce contexte politique, en el contexto político. politique uh, avec la montée du racisme, de l'antisémitisme, de montrer que. Los juifs y los musulmanes han su vivir ensemble? Eh, él dice que como hay mucho antisemitismo anti, anti, Se, antisemitismo. Antisemitismo, Se, qué palabra que nunca la puedo. ¿Sabe, ¿Sabes qué? Yo creo que está dentro de mi cabeza que no la puedo decir aceptar. porque no la quiero, no la quiero aceptar. Mm. Antisemitismo. -se Se, semitismo. Semitismo. Este, y además, pues obviamente, eh, también los. Y no es nada más este, gente que no le gustan los judíos, también, obviamente, los nazis, todo eso, ¿no? Entonces él, él, él se dio cuenta que, pues, este, los judíos están, son perseguidos, ¿no? Y empezó a, a tener esa curiosidad, porque también muchos musulmanes se supone, o pensamos muchos de nosotros, que los musulmanes. No quieren a los judíos y viceversa, por supuesto, ¿no? No podemos nada más, este, eh, decir que son los musulmanos los que tienen la culpa, porque muchos judíos no quieren a los musulmanos. Entonces él lo que quería demostrar es que entre los musulmanos y los judíos sí puede haber una amistad. ¿Tú qué quieres le preguntarle algo? Antes que nada, en inglés. Shalom, shalom. shalom. Por cierto, congratulations por aniversario, su aniversario, ¿no? 75 años. 75 ans <coughs> après le création de l'État d'Israël, no? non Non, non, non. Relaciones México-Israël. Relaciones México-Israël, effectivement. Ah, ah. Pardon, sorry. Comment vous vous sentez dans ce film, quand vous préparez ces films Ah, ok. C comment vous vous sentez dans ces films Comment vous vous Oui, évente. Ok. C <laughs> euh, comment je me suis... Euh, euh, C'était comme une expérience euh, de vie. You know, and uh, et en même temps, it was like a reparation. You know, we have this word in Hebrew, tikkun, tikkun olam, c'est réparer le monde. Et pour moi, faire ces deux films, c'était réparer uh, the healing of exile, the, de, de voilà, de réparer les blessures de l'exil et de donner une place dans le récit national au Maroc à la, à la diversité del Marouk, de Tanger jusqu'à La Gouera. Et, et, et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important de, de, de donner aussi une dignité à des petites gens. Uh, los personajes en uh, mi películos. Uh, los personajes en su película, si. en sus películas, si, si. son si. dos. Exactly. Si. No son intelectuales, and uh, bêtes. Euh, ils peuvent parler de la, de, de, des maisons vides, de la séparation, de l'arrachement à la terre, avec beaucoup de, pays, beaucoup de poésie. Tu as vu, c'est des gens très simples, ouais. euh, qui, 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 qui ont un, une tendresse pour l'autre communauté à chaque fois. Ce qui est important que sepan, parce no que je vis les deux films, non sont avec acteurs, c'est avec gens normaux. Et donc, ce qu'il voulait, précisément, c'est démontrer ces sentiments. de la gente normal, no de una estrella. Además, hay mucha música, mucha música, sí. eh, porque, bueno, los marroquíes en general, y no importa eh, si son musulmanes o judíos, los marroquíes en general cantan y, y todo el tiempo. Baila. O sea, hay, bailan todo el tiempo y hay mucha música en todos lados, pero además es una música muy alegre. Entonces, lo que él, él quería demostrar Euh, J'ai oublié ce que tu as dit, mais euh, tu voulais montrer quoi Que ces gens simples savaient parler de, du, du sentiment de l'exil, de l'arrachement à la terre, avec beaucoup de poésie et de métaphores. Ah, ah. Que la gente simple, non necesariamente estrellas o gente conocida, que la gente simple, la gente del pueblo, podía hablar del exilio. Eh, porque el exilio es para todo el mundo. O sea, nosotros conocemos que hay el rey de, de España se fue a exiliar en Portugal, mm. o el Shah de Irán se vino a exiliar en, en México. Pues sí, eso es muy conocido, pero la gente siempre también se tiene que exiliar muchas veces. Y entonces él lo que quería demostrar es eh, cómo esa gente del exilio pudo estamos hablando de los judíos marroquíes que se fueron a, a vivir a Israel y eso es una parte muy 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 importante de sus dos películas es que en algún momento ellos están entre ellos es una comunidad y se les hace muy difícil salir de esa comunidad y sentirse israelíes mm. y había una parte en la película de ayer donde esta chica dice cuando yo salía de mi casa yo me tenía que sentir israelí Ah. Y cuando yo entraba a mi casa tenía que sentirme marroquí, pero como tengo un hijo, yo no quiero que mi hijo tenga esa dualidad. Uh -huh. Yo lo que creo es que mi hijo debería de sentirse israelí y marroquí y judío porque es lo que somos. Sí. Eso es una parte muy importante de la película. Fíjate, una experiencia de vida. En a... in, inglés. Yeah. I played in Israel. Yeah. With people from Palestine, yeah, and from Israel. Israel. I play soccer. Yeah, yeah. And we never. ¿Quién ganó? <laughs> <laughs> whatever. But we never had problems yeah. in the. Yeah, between the uh, them. Oh, of course. I don't I know. understand why, in the reality, they have a lot of problems. Yeah. Lo que dice Alejandro es que cuando él vivió en Israel, él jugaba fútbol con los musulmanes y los judíos. Y yo, de, de chiste y de broma, le estoy preguntando quién ganó, porque los dos son muy malos en soccer, <laughs> la verdad. Sí, ¿no? es. O sea, de cada quien. Sí. Y entonces, este, y dice Alex, ¿por qué los, los judíos y los musulmanes, y es una pregunta muy buena que yo siempre me he preguntado, ¿por qué, por qué los musulmanes y los israelíes o los judíos no pueden s'aimer mm. ¿Qué es que hay? Parce que c'est un problème qui vient de ouh, de Zeman, Ouais, ouais de, de, de I, really. yeah. Yeah. I think the okay. problem is the politician, you know, because um, the artists they can collaborate between them, you know. Ils peuvent, les artistes peuvent collaborer entre eux. Les, les gens simples travaillent ensemble. Des, moi, je connais des Palestiniens. I have some friends et and Ils and they can live together, you know. But the problem is the extremist of the, both. Uh, yes. Side, you know, in Israel and also in uh, in Palestine, Donc, But they don't have the choice to live together one day, you know. I hope so. It's my uh, it's my dream, mm -hmm. you know. To they have to share this land. You, je sais pas si tu te souviens, il y a un personnage dans mon film, chez qui Yakut ou qui à qui j'ouvre la porte. Et elle dit mais. Elle était incroyable, elle était incroyable. La, la, la vieille. La vieille. Ah, elle était Combien incroyable. Euh, bon, J'adorais ce qu'elle a dit. Elle a dit, oui. dit c'est haram, c'est péché c'est euh, de, de s'entretuer pour la ouais. terre et que la terre, elle est à tout le monde, ouais. aux Arabes, ouais. aux Juifs, aux Musulmans. Sí. Et c'est le message. C'est le message sí. de la, la pellicule. Okay. Sí. De Qu'est-ce que Il y a une scène dans une de ses films qui est incroyable. Eh, de una señora vieja, ya de como setenta y tantos años, tal vez ochenta, no lo sé, eh, y ella le dice a él, eh, yo no entiendo, ella es una marroquí que vive en Israel, y ella le dice, eh, yo no entiendo por qué la gente no puede vivir en la tierra con paz, si la tierra es de todo el mundo, la tierra no se mueve, sí. la tierra no se mueve, entonces, ¿por qué la gente no puede vivir? Eh, y, y la verdad es un dolor muy grande para la gente que vive en Israel, tanto para los palestinos como para los judíos, que entre ellos seguramente sí se quieren, pero lo que dice Kamal obviamente que es cosa política, es cosa política, porque yo personalmente tengo muchísimos amigos judíos, tengo muchísimos amigos musulmanes, me llevo muy bien con ellos y, y, y la verdad... ¿Por qué te tienes que odiar? Porque los políticos no están de acuerdo con quién sabe qué, al final de cuentas, ¿no? Eh, eh, el, sí. Solo un punto. Por favor. Lo que dijo Kamal que es importante. Los extremistas. Sí. Eso, ellos son los que marcan la relación. Sí, los políticos extremistas, sí, claro. Podemos compartir una, un terreno de juego. Podemos compartir un. Estado, ¡Música! Él dijo: música, los artistas siempre pero, se llevan bien. Además, si no mal recuerdo, y si corríjanme, fue una resolución de 1948, de abril de 1948 de la ONU, cuando se crea el Estado de Israel y se le asignan las, los, las tierras que estaban en esa parte, entre ellas las de Palestina, ¿no? Si no mal recuerdo. Por eso son los 75 años de la fundación del Estado de Israel, además de las relaciones. Él, él, él hizo su, su tarea, ¿eh? Sí, claro. Amo. amo, amo, amo Israel como obviamente hablo, amo México. Entonces, eso es parte de la historia. Es sí. parte de of, nuestra historia. course. Y, y lo, lo, lo que había en, en, su, en sus dos películas es que se ve un amor cariñoso y de veras. De corazón entre musulmanes y judíos. Sí. Se nota, se sí. quieren, sí, sí, ¿no? Sí, Sobre todo cuando se ve que eh, la chica de ayer, que canta muy bien, mm. el neta el que très, très bien, Neta se llama, eh, y ella canta, o sea, es increíble lo que canta esa mujer. ¿eh? Y entonces ella quiso dar un concierto en Marruecos y dijo: Yo quiero dar un concierto en Marruecos, es posible. Y Kamal le dijo, sí, claro que es posible, yo te voy a ayudar. Y entonces ella dio un concierto en, en, este, en, en Marruecos, pero en el público, si tú compras, oui, oui, no, en bien. el público había judíos y musulmanes. Beta. Sí, of course. okay Y todos estaban bailando y sonriendo. Al, al ritmo de la música sí. sin importarles si son judíos, musulmanes, israelíes, marroquíes, sí. ¿sí? Sí, sí, la música es un punto del encuentro entre las uh, los gentes, específicamente eh, eh, Entre les judéos et les musulmanes. C'est très important. On a toujours vécu dans la, dans la musique. C'est quelque chose qu'on a toujours partagé ensemble. Oui, sí, que la musique est quelque chose qu'ils ont toujours en commun. Et c'est très certain, non? Oui. As-tu pleuré avec le uh, sens de avec ce películas? film? Quoi? as pleuré avec le significat de cette pellicole? Bien sûr, quand j'ai réalisé uh, ce film, j'ai. J'ai retrouvé les vieilles femmes de Tcherner Jérusalem que tu as vu le premier film. Nini, c'est que tu es comme ma grand-mère et quand elle chantait les, le racisme aussi entre les Ashkenazes et les Séfarades en Israël. Ça c'était notre truc. Et là c'était voilà, très émouvant si. pour moi quand elle raconte cette souffrance là. Oui, si. que sí si, claro que se conmovió mucho, por supuesto que lloró eh sobre todo cuando esta señora la vieja eh, pues le estaba contando no todos esos sentimientos este Y, y, y también el sentimiento de perseguición, ¿no? Porque uno siente, digo, para mí también es normal sentir esas cosas, ¿no? Porque soy portuguesa, soy israelí, soy mexicana, soy francesa, ¿de dónde carajo soy, ¿no? Mm. Y al final de cuentas, adoro las cuatro naciones a donde crecí, a donde viví y a donde nací, ¿no? Entonces, es, es completamente posible querer. Y no importa de dónde, de hecho, no importa si eres blanco, negro, judío, mm. chino, verde, amarillo, no importa, <laughs> ¿no? Y, claro. ¿Y qué te parece? Yo no conozco parejas, creo que no conozco parejas de musulmán judío o judía musulmán, un musulmán y un judío que están juntos, que se marian entre ellos. ¿Tú conoces a gente así? ¿Es que eso Yo conozco, eso puede marchar. après c'est rare parce que chacun et c'est euh, ce que dit un des personnages du, de mon film euh, les juifs étaient très proches de leur religion et donc pour ne pas perdre comme la, la religion juive se transmet par la mer donc il, il fallait que voilà qu'elle ne, ne pouvait pas se convertir à l'islam mais évidemment j'ai connu euh, et j'ai rencontré des couples mixtes juifs et musulmans Eh, le estoy preguntando a Kamal si conoce que en mi caso no conozco, yo no conozco, uh -huh. eh, algún judío que esté casado con una musulmana o, o viceversa y si eso puede funcionar. Y pues sí, sí, sí puede funcionar con mucho trabajo, por supuesto, ¿no? Pero es difícil porque el judío obviamente no se va a convertir al musulmán y el musulmán tampoco se va a convertir al judaísmo, pero yo creo que si hay amor pues como lo vi en mi casa, en la casa de, de, en el caso de mis papás, que mi papá era católico y mi mamá era judía, pero judía, hija de rabinos, o sea, y mi papá tenía un tío eh, cardenal, entonces eran muchos de los dos lados, mi papá sí se convirtió al judaísmo, pero por respeto a la familia de mi mamá y por, y por amor, y al final de cuentas funcionó de maravilla, o sea, se adoraban, pero con unas, con una pasión y un respeto increíble. Y yo creo que el amor y lo que dice, eh, no, uh, la fille, de, la fille qui chante Neta. Neta, man. Lo que dice Neta en la película, porque le pregunta a Kamal, ¿a dónde te sientes en tu casa, en Marruecos o en Israel? Y ella le dice: Mi casa es donde está mi hijo y mi marido. Sí. Y ahí es donde yo lloré. Porque yo me acuerdo que mi papá siempre decía: No importa dónde estemos, porque cuando llegamos a México también decíamos: sí. Ya este país qué onda, ¿no? Uh -huh. Y mi papá decía: Donde esté mi señora y donde esté mi hija, esa es mi casa, ¿no? Entonces lo que dijo Neta es la Neta. Tú sabes sí. que es la Neta, eh, oh, oh, se la la vérité. Sí. la Neta sí. en español o mexicano ah. en español mexicano. Eso es la Neta, sí. la Neta del planeta. Mm. Y la Neta en español se la vraie vérité. Y entonces eso es muy cierto. Al final de cuentas, ¿qué importa de dónde vienes si estás con un ser querido, no? Mm. Y eso es muy importante. Tú estás casado con una peruana. Yes. Y entonces... I am happy. Exacto. ¿A ti te importa si viven en Perú o en México? Pues yo creo mm. que no, ¿no? Lo, lo importante es que estás con la persona que amas, ¿no? El sí. hogar es donde esté ella. Exactamente. Sí, sí. Eso, eso, eso es el hogar. Entonces, sí. Perdón, Anais, It's incredible. but is This is an example to live in Israel. Why? Este es un ejemplo de vivir en Israel. Y se los digo porque personas con distintos lenguajes de distintos países comparten un lugar exacto esa es la maravilla de vivir en exacto. Israel el esfuerzo que hacemos por compartir y por convivir claro y ¿No? además no es tanto un esfuerzo sino un gusto que por eso yo invité a Alex a que estuviera aquí tratando de conocer esta parte no porque musulmán amante de Israel y de los judíos católico mexicano amante de Israel y de los judíos y bueno una judía israelí portuguesa, eh, se juntan para hablar de una película o de dos películas que hablan del amor eh, a Israel y a Marruecos, que es lo que él conoce obviamente, ¿no? Eh, y me, me da un poquito de curiosidad saber si tu compatriota, ¿por qué te regresaste como tú creciste en Francia? Yo adoro Francia. Mm. Adoro Francia. Je croisis en France, je pour moi estarais là, serais la femme la plus heureuse, même si j'adore México aussi. Ne no me tomen à mal. Pourquoi te, te décidis-tu de regresser à Marruecos en vez de qu'être en France? Mm. Euh, Il y a vraiment une symbolique incroyable, c'est que j'ai fait Tinereal Jérusalem est sorti en 2012, c'est un film qui parle du départ, de l'exil de ces juifs pour Israël. Et, et moi, un an après le, la, la sortie du film, j'ai décidé d'aller vivre au Maroc, euh, spécifiquement à Marrakech. Et euh, c'était un rêve de, de, de vivre de là d'où mes parents viennent, de là d'où je viens aussi. Et c'est une expérience formidable, mais je me sens... Euh, vraiment euh, français et marocain les deux quoi C'est incroyable. et berbère <laughs> et amazigh moi aussi je me sens portugaise et israélienne ouais. je ne peux pas sentir autre chose c'est clair c'est incroyable ouais. Et même si il a vécu en France il a décidé de Marruecos à Maroc pour vivre là parce que ses papas sont d'ici sa famille est là il a été la première génération en France mais il se sent marocain français Igual que yo le digo, yo me siento israelí portuguesa. Y entonces eh, lo, lo más chistoso de todo es que una persona que tiene como una dualidad, mm. inclusive más que en, en, mi, eh, en mi caso personal tengo cuatro países, o sea, es Francia, Portugal. México e Israel. Y me siento completamente enamorada de, las, de los cuatro países, porque además cada país tiene una riqueza increíble, cultural, gastronómica. Uh, ¿Es que tú has comido ya uh, la gastronomía mexicana? Sí, oui, jétais con mis amigas Nina y Freddy uh, uh, de, de, uh, de la Fundación uh, Hispano-Judío. et de, de l'Institut culturel Israël Mexico, ils m'ont ramené à Tancuba. Cuba. Café ta Cuba Moi, ouais, c'était magnifique, j'ai adoré le voilà les, 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 les tableaux, les les la nourriture bien sûr, j'aime beaucoup. Oui. Et eh, le estoy preguntando a Kamal si ya ha comido mangé eh, la gastronomie mexicana parce que la gastronomie mexicana que tiene una riqueza cultural y gastronómica obviamente, o sea, sabe a A ensueño, ¿no? Mm. Igual que la comida marroquí, y le gustó mucho porque se fue al café Tacuba con sus amigos Nina y Freddy Sacal, y que lo llevaron ahí a comer, y pues obviamente le gusta mucho. Y, y creo que la verdad, hay, hay muchas cosas. Yo no sé si tú has estado en un mercado mexicano, a, a marché mexicano. ¿Tu un marché mexicano. ¿Tú conoces un marché mexicano? faut que tu ailles avant de partir? Sí, sí, yo suis Increíble, es realmente con los artesanos. Sí, es como a Marruecos. Va, Es, es Es si en Marruecos. Sí, sí, sí. Entonces tenemos muchas similitudes entre Marruecos mm. y México. Inclusive si vas al centro, que hoy fuiste al centro, los ambulantes sí, sí, en, sí, sí, en Marruecos sí. hay un chorro de ambulantes <laughs> que también este, venden cosas. Yeah. Entonces, hay muchas similitudes y me da mucho gusto que él vino a México especialmente Para, et ahorita demander eh, pourquoi, pour que nous connaissions ces deux films. Pourquoi ils t'ont invité au Mexique pour euh, montrer les deux films En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais invité à Morelia durant la fiesta de la del libro et de la rosa. Mm -hmm. Où j'ai présenté le mes Festival deux de films. Ouais. Et la Rosa et la Rosa, Morelle, Grâce si. à mon ami Andrés Ordonez qui est l'ancien ambassadeur de Mexicain à Rabat au ah Maroc. Et euh, donc ils m'ont fait inviter avec la Universidad de Autonomidad de México. La UNAM. Voilà la UNAM. Ah et après avec l'ambassade du Maroc, euh, Ahmed notamment le conseiller culturel, ils ont décidé d'organiser deux projections, une à la Casa Sefarad, en présence de l'ambassadeur marocain et israélien, qui sont très amis. Très amis effectivement. Ils s'aiment bien. Et l'autre à l'Alliance française, euh, et c'était voilà, c'était formidable. Ah Grâce ah, à la, la fondation si. uh, hispano rhodia ouais. thanks to Jenny and the, all the team of, uh, ouais. qui ont organisé, qui m'ont donné l'opportunité, et j'espère revenir. Ah, pues este, gracias al Festival de Morelia de la Rosa, la le y el libro. La Rosa y el libro, que se hace en Morelia, pues ella conoció. A, a las personas que lo invitaron a, a y, y por supuesto que para la comunidad judía pues es, es, es un, una película súper interesante. Hay una comunidad judía muy grande aquí en México, claro, como claro. tú sabes, más de 50 mil judíos que existen aquí en México. Y, y bueno, este, esa película, la verdad, o las dos, una que vimos el jueves y otro el viernes, eh, fue un gran éxito. Entre la gente qui est là. Si. C'était magnifique. Tout le monde a bien aimé. Oui, non? Beaucoup, hein. Et comment tu as commencé dans, dans le monde des films bah, Je suis un <laughs> autodictateur. Autodic uh -huh. ouais. Et, et J'étais professeur avant d'histoire, pendant 13 ans en France. Tu étais professeur d'histoire en si. France. Euh... Pardon, France History International Story. Universal you know. History. Oui, professeur d'histoire en général. J'ai préparé les, les des lycéens au baccalauréat. J'ai un petit peu enseigné à l'université. Ah, ok. J'enseignais à l'université. Et euh, ben, j'avais cette idée folle de faire un, un film euh, qui, pour moi, parce que je viens d'une famille populaire, pas une famille intellectuelle, une famille populaire, pas pauvre populaire. Elle vient d'une famille populaire populaire, no non pauvre, mais popular, lo que quiere decir, non es est intellectuel, sa famille. C'est commun. Et je crois qu'il, seguramente ahorita, nous le va dire, fue le premier intellectuel de la famille. Si. No? Okay. Il est le premier à avoir été à l'université. Et donc, je me suis dit, si je fais un travail universitaire, genre un livre, je vais intéresser seulement des gens qui ont fait des études. Et moi, je voulais intéresser ma mère qui n'a pas été à l'école, ma grand-mère, oh. les gens simples. Euh, avec des idées euh, très ambitieuses sur euh, la coexistence entre les peuples, etc. etc. Donc, euh, mon objectif premier était un objectif politique de toucher tout le monde. Lo que voulait démontrer, quand eh, il était professeur de histoire, pues évidemment, il más tocaba le cœur pour le de alguna manière, de los estudiantes qui étaient là, que era gente qui se intéressait pour la histoire. Y lo que él quería era demostrar la historia a todo tipo de gente y de público, no nada más a gente intelectual. Que de hecho sus dos películas están súper bien hechas porque la puede entender cualquiera. Sí. O sea, puede entenderlo el intelectual o, o el que estudió. Todos los gentes. Eh, toda la gente. Toda. de, de Todo, todo el nivel socioeconómico, sí. ¿no? Kamal, en mi opinión, this experience in Mexico is especial for you. Yeah. I'm sure. Can you make un nouveau movie, a new film, En experience. Yes. In yes. Mexico, are you, going, you to, going to? You're allez être be the producer. Yeah, yeah. <laughs> yeah. And, and the star. And, uh, <laughs> la fondation de l'instituto judío espagnol Jodio. Non, mais j'ai uh, visité this morning with Nina and Freddy um, l'institut culturel mexicain israélien et j'ai vu les photos, les, 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 les anciennes robes, l'histoire et moi. Uh, mis films hablan a, sobre la, la diversidad. Eh, México. Sus películas hablan sobre la diversidad y hoy él estuvo, bueno, cuando ustedes vean esta esta transmisión, obviamente ya no es hoy, o sea, él estuvo en el, el centro cultural México-Israelí México -israelí y pues vio toda la historia porque pues ahí hay fotos y. Y ahí, obviamente, está plasmada la historia. Y entonces él. Ah, pero, porque lo que, ah pues di sí, lo que preguntaste tú. Es que le estoy preguntando que con esta experiencia, que en mi opinión es especial, si él tiene los elementos para hacer una película, una nueva película. Es, un, es universal, es una. Una uh, parlé ayer con Jenny y Safi uh, de la posibilidad de hacer un, una película sobre. este topic y sujet, ¿tuvis? Entonces, ¿yes? We need just money. Ah, money. Money, money. money, money, Si hay alguien que quiere producir esta película porque el cuate es un súper buen director, yo soy una súper buena actriz y él va a debutar. Entonces, okay. este, ya está. Sí, y donc, México es como el Marruecos, sobre la diversidad, sobre la, la convivencia, y eh, eh, bien, es muy interesante para mí. Claro, pues le encantaría, cómo no, ¿no? Además, digo, imagínate las locaciones en México. Las locaciones en Marruecos y en Israel de tus mm. películas han sido fantásticas, mm -hmm. porque Israel es muy bonito y Marruecos es muy bonito. Y México tiene unas locaciones, sobre todo no las locaciones que todos conocemos, mm. que digo, no tengo nada contra Cancún y Acapulco, que son preciosos, es ¿no? Distinto. Pero todos esos pueblos, no nada más mágicos, los pueblos que nadie conoce mm. son maravillosos. Entonces, pues por supuesto, y además se puede hacer una película muy interesante sobre los judíos en México, ¿no? O sea, claro. yo no soy judía sefaradí, yo soy judía ashkenazí, que eso es un tema para para otro programa porque hay que hablar demasiado de la diferencia, uh -huh. porque dentro del judaísmo tenemos comunidades también. ¿eh? Entonces, eh, desgraciadamente, porque yo creo uh -huh. que un judío es un judío, pero bueno. Eh, entonces, eh, la verdad, eh, yo lo que creo es que sería una película súper interesante. Imagínate comida mexicana kosher. Sí. O sea. ¿Y la hay? ¿la hay? Claro que la hay. ¿Mexicana, mexicana kosher? Obviamente. Sí. Digo, se se no tacos de cerdo, se me se queda adaptado, claro, ¿no? Pero, se adaptado, ¿no? Sí, wow. qué padre. Claro que sí lo hay. Pues vamos a ir a un corte comercial y regresamos con Kamal y con mi querido Al Alon. Alon, ver, Alon sí. así se llama en hebreo. Alon. Alon es Robles, en, sí. en hebreo. Regresamos. Ahorita regresamos. Wow. Punto TV. a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona. Y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles, cuáles eran las cosas que a mí me, me, daban, me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? yo, yo te preguntaba: si bien ya estamos en, en un siglo en donde pues, el divorcio es algo muy común, eh, todavía en muchas familias y en muchos, eh, digamos que, círculos eh, familiares, existe el tema de, uy, uh, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? Eh, la parte eh, del... Hay algo que, que hemos estado platicando Soraya y yo, que es, eh, es bien padre cuando te juntas con gente, que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría eh, desarrollarla porque... Eh, siempre todos tenemos áreas de oportunidad pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea de qué se trata eso. Habilidos como Maradona como el propio Ronaldo Nazario y este, Ronaldinho me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido por, y nunca, nunca puede ser igualado por. Sa al, al Ronaldinho niños. salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi, sacaron también a Slatan Ibrahimovic sacaron a Titian Wow, M. TV. Muy bien, ya regresamos y pues al ratito ya vamos a terminar. Así que le vamos a preguntar a Kamal qué es lo que nos quiere decir. Qu'est-ce que tu veux transmettre, qu'est-ce que tu veux dire au public bah, Sur je... tes films, pas seulement sur les films qu'on a vus, mais Bien sûr, sur ta vie, tes films, euh, comme, comme oui. directeur, tout ça. Bah, moi, je suis quelqu'un de, de, voilà, quelqu de progressiste, je suis plutôt un homme de gauche. Euh, ce que je veux transmettre, en fait... Est bah, on vraiment... est trois là, la région. Voilà. Ce que je veux <laughs> transmettre, c'est un peu ce que j'ai reçu de l'éducation de mes parents, de mes grands-parents, au Maroc et, et en France, euh, la, la bienveillance, euh, l'amour de l'autre, la curiosité de l'autre. Euh, mes films, c'est des films sur l'altérité, sur on a besoin de l'autre pour savoir qui l'on est. Je termine d'ailleurs mon, mon film comme ça. Oui, c'est vrai. Je lui ai demandé ce que je voulais transmettre, ce que je voulais dire, et il dit, bon, c'est un homme progressiste de izquierda il a fait une Eh, porque pícara. no todas pícara. pícara porque no todos ustedes a lo mejor son iguales pero le dije aquí ya somos tres me imagino que tú también no claro pues obvio no yo también obviamente no <laughs> no yo también soy pícaro eh. Ah, <laughs> pues, entonces este eres de izquierda no izquierda social pues que si izquierda, ¿Eres izquierda. no eres no, de derecha es que no no soy eres de de como derecha. Donald Trump no ah nah. no no okay no. Entonces, si no, para afuera. Sí, ya no, 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 no. no. <laughs> y lo que él dice es que lo que él quería demostrar es, obviamente, que todo el mundo puede estar uno con el otro. Este, esto es un homenaje a sus papás también. Eh, y, y la verdad, mi pregunta, y es una pregunta universal, ¿no? Como decía Joe, John Lennon, ¿no? Mm imagine all the people no o sea sí. imagínate todo el mundo viviendo en armonía y en amor y en paz y es lo que él dice ¿no? o sea lo que lo que quiero transmitir y así también termina la película no eh, es que todo el mundo puede vivir en armonía en paz eh, en shalom en shalom en shalom. En shalom no Beta. que es eh, eh, en hebreo shalom son muchas gracias eh, eh, gracias amor paz, paz. Eh, no, que no gracias este, en fraternidad eh, juntos juntos, o sea, mm. es, es, es increíble que la gente porque es de un color o de una raza o o, o de o de un este eh, preferencia sexual mm. o eh, que, eh, que le caiga mal o porque está gordo mm, está o porque bien. está flaco alto chaparro lo que no sea, o sea no importa qué onda no, ¿Por qué no se quieren? ¿Por qué no se aman? Entonces, eh, es lo que él quiere, quiere transmitir: no? el amor. Y el amor entre un musulmán y un judío, oui. o sea, la, la fraternidad entre esas dos razas, sí es muy difícil. Sí. Y es lo que tú demostraste en tu película: yeah. que sí. sí se puede. Sí, yeah, yeah. sí. exactamente. Específicamente en un contexto político, que se soit en Maroc, en Israel, en a hay también racismo. Et malheureusement, les, les extrémistes euh, progressent et, et nous, on est là, nous les artistes, les, les, les gens simples, les intellectuels, on doit se battre, on, a cette, cette, ce, on doit réparer euh, ce monde de, de ces gens affreux qui veulent des guerres, qui veulent séparer les gens. Et, et voilà, et je pense que c'est l'objectif de la musique, de l'art en général, de... The Met to bring people together. Sí, lo que él quiere es demostrar que la gente sí puede estar juntos y bueno, pues a pesar de los políticos, porque los artistas, la gente de izquierda, pues es lo que quieren realmente, ¿no? Y, y al final de cuentas, tal vez casi todo el mundo lo quiere, ¿no? Claro, sure, everybody wants to love, sí. everyone wants to live to in light, Christmas. ¿no? Sí. Queremos ver vivir una Navidad por siempre, ¿no? Sí, sí. pero Mais il y a des gens qui veulent diviser. Il y a beaucoup de gens qui veulent Exactement. Les politiciens spécifiquement yeah. et les extrémistes. Yeah. Uh, tu as pensé à être peut-être dans la politique au Maroc <laughs> 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 uh, Bon, j'aime beaucoup la politique, je, je, mais, mais je n'aime pas le pouvoir en fait. J'aime uh, pouvoir. Uh, influencer les gens par mon travail mais je, je crois que le pouvoir corrompt malheureusement mais après des fois oui peut-être qu'il faudrait aussi que, qu que, nous, qu que des gens comme nous oui, s'engagent un peu plus parce que c'est aussi de notre responsabilité mais bon pour l'instant je préfère faire mes films. On verra <laughs> plus tard. <laughs> le estoy preguntando porque tiene unas ideas tan fantásticas que le estoy preguntando si ha pensado en Marruecos ser eh, politique Y dice que le encanta la política, y obviamente alguien como él podría influenciar, pero no le gusta el poder como tal, ¿no? Porque el poder, al final de cuentas, co corrompe a la gente. Claro. Pero no a todo el mundo. Tú, no, tú puedes ser alguien con el poder y es simple. Right. Non, non, bien sûr, je crois aussi. Il je... bah, y a des gens qui ont besoin oui, de toi au Maroc. C'est clair. Au Maroc ou en France aussi. Parce que aussi en France, je, je, je vote. Enfin, voilà, je suis quelqu'un qui, qui est très citoyen. Et, euh, mais oui, oui, pourquoi pas. Mais je, je fais de la politique autrement. C'est-à-dire que là, par exemple, dans mon, ma ville natale, Tinerer, qui est dans le sud du Maroc, je prépare un grand festival. Et peut-être que vous pourrez venir couvrir ce festival ah bah des ouais. cultures. Pluriel en avril-mai 2024 euh, sur la diversité juifs, musulmans, les noirs, euh, les indigènes, euh, les, les arabes, les berbères, les, voilà, et de, de, de mettre en valeur un petit peu toute cette culture-là pour les jeunes. Et générations. elle il dit que elle est programmée, un festival pour le prochain an, 2024, en Tinrir. Tinrir. Que n'est pas le même que tant Alejandro comme moi pensions que c'était Tanger. Pero no, es él, el, él es de Tingir y Tanger es... sur. Yo no conozco Tingir, pero conozco Tanger. Eh. No es lo mismo. Y entonces en Tingir, que es donde él nació... Morocco. En Marruecos, exacto. Él está programando, organizando un festival cultural... Sobre música, la diversidad. Sobre la diversidad. ¿Qué más? Árabe, berberos, judíos, musulmanes... Eh, Platícanos antes de que nos vayamos blanco. del berber... Berbère, c'est Amazir. We are, on est les premiers peuples d'Afrique du Nord. Le, like indigi, euh, les indigènes oh, du. Es, eh, le pregunto, quel est le berber? Et eh, il dit que c'est le premier peuple. ¿De dónde? Del norte de la África. Ah, del norte de África. marruecos, Algeria, Tunisia, Libia. Es una Libia, comunidad, eh, es una, es, raza, una es, es una cultura, es, es una, una lengua, es una civilización. Un eh, idioma, una civilización. Y todavía hay muchos. Sí, sí. ¿O no. eh, Es la... Eh, donc, Bon pendant longtemps on a été marginalisés. Estuvieron marginalizados durante mucho tiempo. Comme ahí you know entre les uh, mexicains uh, de la Europa et los indigenu... les indigènes. Como los indígenas. Indígenas and uh, but now there is a revival about this uh, we are proud you know to be ah we are Berber. Tu we are berber? Moi je suis Amazir n'tal et à Amazir. Qu'est-ce que c'est si, À Amazir, Amazir c'est Berbère. Ah. Ça veut dire les hommes libres. Ah, les eh, hommes Am libres. veut dire les hommes libres et il est berber. Puis c'est ici comme des de Maya de si, ou comme si, des de d'une finca, d'un peuple originaire. On a beaucoup de similitudes, je suis persuadé, dans, dans nos coutumes et dans nos traditions. Mais toi, ah. tu pourrais physiquement être mexicain. Oui, oui, bien sûr. Vous avez toute la méchanceté mexicaine. Ah. Yeah. 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 Claro. Cuando yo rentro a Maroc, yo voy a aprender el español a la institución. ¡Hola Mariachi! Si. Sí. <laughs> Gringo. Perfecto. <laughs> pues él está haciendo muchísimas cosas, obviamente, por eh, Marruecos, porque es marroquí, sobre todo también por los berbers y sobre. Eh, en, en, en su ciudad natal. Eh, tu, ¿Tu ciudad natal, Tingir? Tingir. tiene, ¿Qué tiene? Tenemos tres minutos. ¿Qué tiene? ¿Playa? Non, okay. euh, c'est à la montagne, on et est à mille, 1500 mètres d'altitude. Ah. Tiené, on a bellissime palmeraie, ah. euh, les gorges de c'est très très connu. Okay. C'est une place très touristique, c'est entre Warzazat et Rachidia, et c'est la région du Drata -Philalet. Donc, uh, Todo eso no lo puedo... Bienvenido en Marruecos, específicamente en Tindir. Ah, bienvenidos a Marruecos. Ojalá vayan porque realmente es un país precioso. Tingir no conozco. Eh, hay que ir al festival el sí. próximo año. Ya nos dijo vengan a cubrir el evento, lo que sería maravilloso. Ay, sí. A partir de ahorita ya tenemos. Ya tenemos una relación aquí en Wow TV con ustedes. Y tal vez podamos hacer trabajar a artistas mexicanos y artistas amazir, berber, en escena. Claro. una, una colaboración. A lo mejor podríamos pensar en eso, que él está invitando a los artistas mexicanos que puedan estar en escena. Qué magnífica idea, ¿no? y bailar. La música mexicana... Con la música marroquí, porque la música marroquí que yo escuché ayer en la película, en las dos películas están increíbles. O sea, lo único que quieres es estar bailando, no, no puedes estar quieto. ¿Dónde podemos ver los, tus películas? Uh, nos los vas a mandar. Sí, Tinería de Jerusalén uh, by VOD, we can, uh, on peut les voir en VOD, je, je vous dirai les. Okay. les ya, eh, a, a ver si en algún momento también lo podemos transmitir. Pues ya nos tenemos que ir, queridos amigos. Hay algo, eh, tú despídete primero para que ah, él se sea eh, el último en despedirse. Ereptov. Ereptov. y Leitraot. <laughs> es? Buenas tardes. Bueno, Dios sí, los cuide. Y, y, algo así. Y, y hasta pronto. Que sí esperemos que es, pues tenemos nuestro programa los miércoles. Claro entonces que aquí sí. vamos a estar. Et toi, tu veux dire quoi à notre public ben, je veux dire à tous les Mexicains, bienvenue au Maroc, bienvenue à Tinerhir. Vous pouvez me suivre Kamal Ashkar sur Instagram, sur Facebook, et euh, me gusto mucho, mucho, mucho México, euh, Morelia, euh, Tulum, and, and uh, j'espère, comment on dit, j'espère. Espero. Espero. Espero revenir très vite euh, ici dans votre beau pays. Que le gusta mucho eh, las ciudades, este, los lugares que ha visto en México. Le gustó muchísimo México. Espera Morelia, regresar, Tulum. Morelia Tulum. Espera regresar muy, muy pronto. Y bueno, pues este, vámonos todos a Marruecos y traemos a, las, a los marroquíes aquí y a los judíos y a vivir todos en armonía. ¿no? Shalom. Sí. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, ojalá lo quiera Dios así. Pues gracias, Alex. Muchísimas gracias, Kamal. Gracias. Ya, ya cuando esto se transmita, tú ya vas a estar en Marruecos. Sí. Vamos a seguir en contacto. A ustedes, gracias, Bye. amigos queridos. Yo soy Anaís de Melo. Estamos en el programa Vino con mucho gusto. Y el día de hoy, ¿quién vino con mucho gusto? Alexi Kamal. Alex y, Kamal. <laughs> y estamos, obviamente, en wowmx.tv, como todos los miércoles. Nos vemos pronto. Los quiero, los adoro. Y sin ustedes, no tuviéramos programa. Bye. Bye. <laughs> wow.